Vamos con la grabación. ¿Qué nos vas a mostrar ahorita? Ahorita lo que les voy a mostrar va a ser la sopa de arroz, que ya casi ya está doradito el arroz. Ya. Le vas a dejar caer cebolla. Cebolla, chile, pimiento. Zanahoria. Sí. Y margarina. Margarina. Apio, pero fue lo único que me faltó. Ah, ya. Aquí pueden ver la cebolla, el chile pimiento y la margarina. Qué rica se ve esa sopa de arroz. A ver cómo va a salir de... Ya pueden ver el caldo de gallina. Qué rico se ve. Todavía la voy a ver cómo está el... Ya casi ya están. Están las gallinas ya cocidas, mira. Bueno, ahorita vamos a dejarle caer la verdura. Qué gordo se ve. Sí. ¿Y qué le agregaste a la... al caldo de arroz? Al caldo de gallina, solo lo que le eché fue cebolla y tomate, nada más. Y de ahí ahorita le voy a echar la verdura. Como lo miro de ese color, es la gordura de las gallinas. ¿Y le picaste un poquito de cebolla y chile pimiento? Sí, le piqué cebolla. El chile pimiento y el tomate fue lo que le saqué y eso fue lo que se le dejó caer. Ya la sopa de arroz, ahí está. Contra la cabeza. Ay, Dios mío. Ay, ya no veo ni nada. Y pueden ver qué gordo se ve ese caldo. Ahorita le voy a dejar caer una sopa de gallina criolla. Ahí está ya el caldo de gallina. Qué rico se ve ese caldo. Ahí está. Solo lo que no le eché apio me faltó porque no conseguí apio. ¿Y se le ya la leche? No, voy a... Qué rico se ve esa sopa de arroz, va a salir bien delicioso con el... Estamos el pito. Como dice yo, el caldo de arroz. Caldo de arroz. Por decir sopa de arroz. Por decir sopa de arroz. Bien, después le voy a mostrar cómo se está asando la gallina, ¿verdad? Y qué le vamos a agregar. Aquí está la sal. Y no me gusta echarle consomé a la sopa de arroz. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque te sale como que muy masudo. Sí, sale como, sale, no sé, pero no me gusta. Y en cambio, si solo se le agrega sal, sale bien suelto, ¿verdad? Sí, casi cuando hago sopa de arroz, no me gusta echarle ni tomate. Solo le echo lo que es chile, pimiento, apio, y cuando cebolla hay ejotes, y zanahoria y ejotes. Y ejotes picados. Y le sale un arroz a uno bien, bien bonito y bien rico, ¿va? Entonces no me gusta echarle tomate ni consomé. Entonces esto
es lo que ustedes van a ver, cómo hacemos el caldo de gallina criolla. Muy bien, después les voy a mostrar en cuántos minutos va a estar preparado la gallina ya para asar. La mayonesa. Ahí está la paleta en la mesa. A ver. Acá pueden ver las gallinas. Y otra para ahí. Tapar. Acá pueden ver las gallinas cómo se ven de deliciosas. Ahorita vamos a ver qué es lo que le va a agregar. Un poquito de mayonesa, porque no hay mostaza. Cuando hay mostaza, le ponemos mostaza. Y no, pues les ponemos un poquito de mayonesa. Ya. Y un poquito de consomé para que. No le pases tantito aceite. Mayonesa Moncorni. Bueno, aquí está. Mira, esa ya se me volteó el brazo. Acá está la primer gallina. ¿Mayonesa? Sí, ahorita. Ya de tanto se le olvidó. De tanto que de tanta emoción o de tanta pena. Una de dos, Dios. No, de pena no. De emoción sí se le olvidan a uno las cosas. ¿Y emoción por qué? Emoción porque... Porque... Sí, ay. ¿Saben qué? No saben por qué tenemos tanta emoción. ¿Por qué tiene emoción? No puede contar usted. Quieren que les diga. No los voy a dejar con duda. Hay una cierta persona que ustedes no se imaginan ni quién. ¿Está contenta usted? Sí. Porque... ¿Qué me invita? ¿Ah? No, porque sinceramente soy... Porque vino Delmi. Queremos ver a Delmi ahora. Que se presente Delmi ahora. Delmi. Porque ahorita está Delmi, no sé qué le está dando a su papá en la mesa. Entonces más al rato, ¿verdad? Ahí lo vamos a esconder. Acá pueden ver las gallinas que se están asando y luego les mostraremos ya el platillo servido. Esperando que les guste, ya me dio mucha hambre. Acá está el caldo. Y luego les mostraremos ya el platillo servido, esperando que les guste. Y pueden ver la gallina, qué deliciosa se ve. Que ya está bien, pero bien asadita y esa carnita está bien tostada, ¿verdad? ¡Qué delicia! Acá está ella sirviendo. Acá está el caldo que se ve bien rico. Como pueden ver, aquí está el arrocito. Que ya... ¡No! Es que tan fea es usted. El caldito. Qué rico. Como pueden ver, aquí está la sopa de arroz. Y si uno quiere, va, si queremos, la podemos así echarla en el caldo, pues si no, a veces es gusto de uno para regresar a comprar. Aquí está el pocho. Que se me está. Y como pueden ver, aquí está el chirmol de chile verde. Ay, te voy a echar hambre. Hasta Daniela.
como pueden ver, aquí está ya el platito de comida. ¿Y por qué no te sientas? ¿Por qué te sientas ahí? Porque está más claro, ¿verdad? Está más claro y allá como ya va a llover, creo yo. Y te vas a quemar. Sí, aquí está la sopa de arroz y como pueden ver, que el arroz sí. Está bien delicioso y como pueden ver. Ay, ya no como. Ya no como. Va a apretarme el estómago. Ay, no, ¿y por qué no quiere Daniela que ay, yo porque coma? Ya se me hizo agua la boca. No. Aunque van lejos están ustedes, porque cuánto quisiéramos compartir un platillo de gallina criolla, pero la distancia hace de que no les pueda dar un poquito de caldo de pollo, pero sí está bien deliciosa la sopa de arroz. ¿Qué, mamita? Y esperando que les guste y que Dios me los bendiga. Ahorita le voy a hacer un vaso, muñequita linda, ¿sí? Y seguimos en otra grabación, ¿verdad? Sí, y este ha sido el final. Aquí están las gallinas y esto es el final de hoy. Y que Dios les bendiga y feliz tarde.